Dale Carrete es un excelente programa de radio que lleva a nuestro amigo Ricardo Cascos. Richo, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con todos vosotros. Te veo más grandón, ¿has crecido? Hay que ponerse en forma, hay que ponerse en forma. Estamos te he hecho un toro. Estamos un poco faneguillas y hay que ponerse en forma porque si no la temporada se hace larga. Claro que sí. ¿Cómo estamos, Nacho? Pues encantado de tener aquí a la locura de la radio porque, bueno, lo vais a ver. Y la energía que transmite, desde luego, es para estudiarla. ¿Cuántos años llevas al pie del cañón? ¿O meses? Porque tampoco llevas demasiado tiempo. El tema tiempo. De la radio, desde el 2009 estamos dándole un poquito de tralla. Sí, sí, le tenemos la suerte ahí en la emisora. Sí, yo sabía local. Que llevas algunos años, pero no pensaba que tanto. Y luego, poquito a poco, pues ya vamos abarcando el tema de Internet, que es un mundo abierto, porque no dejas una emisora local, pero como emitimos vía Internet, pues nos abre muchas puertas y, mira, pues en este caso también las de Caza y Pesca, que estamos aquí encantados. Aunque ya hemos tenido algún trato, ahí. Pero venía aquí a los estudios que lo tenemos pendiente. ¿Y te da tiempo a pescar o no? Bueno, no todo lo que quisiera, porque también la familia, el trabajo real, que no deja ser esto una afición, pues resta tiempo, pero vamos, siempre buscamos un huequecillo. Antes de que nos cuentes un poco más, van a ver nuestros espectadores quién es Richo. Ah, ok. Y empezamos a darle tralla. Hoy nos acercamos a la pesca total de la mano de Ricardo Cascos, Richo, en este mundo tan peculiar. Pescador de aguas interiores por naturaleza, recorre las grandes masas de agua en busca de grandes ciprínidos y predadores. ¡Rock and roll! Mira el detalle de la boca, está en actividad al máximo, tiene un pez dentro. Un pez dentro que estaba. Que está ahí entregado. Pegato. Un pegato, colega. Un pegato. Que casi vamos a hacer un favor si se lo sacamos. No. Cabo, lo tiene las aletas pectorales, no. Las tiene abiertas y le destrozaríamos. Pero fijaos, la agresividad que tiene el Black Bass, la perca americana. Le hemos conseguido sacar. Actividad, me mola. Depredadores, Lucio Percas y Blases. Tocho. 20 minutos, a ver si se clava o no se clava. Los nervios, no os podéis imaginar cómo los tengo. Posible comizo, al tanto. ¡Oh, amiguitos! ¡El otro yo aquí! Se le cambió la cara, ¿eh? Mira cómo sale el día. El oleaje nos acompaña para esta aventura. Carpas bravas. Muchas carpitas. Carpitas buenas. Lo vais a ver. Pero no todo es la pesca. Parte de esa energía la transmite también como speaker en pruebas y eventos. A las 8:00 salieron los patos. A las 8:15 salen los catamaranes. A las 8:20 salen los kayak. En este primer Open de pesca libre, pato, catamarán y kayak en García. ¡Sola! ¡Aplauso, vamos! Buena gente, buenos peces, diversión seguro y disfrutar de la pesca de la naturaleza, el ambiente. Y fuera del agua, la cabina. El programa Dale Carrete le mantiene en sintonía con las ondas. Buenas tardes, Dale Carreteros, las 19:08. Esto es la 107.8 de la FM si vivís en la comarca de La Sagra, Radillescas. Y para todos aquellos para el mundo mundial, desde smartphone, tablets, PCs, o la página oficial del Ayuntamiento de Illescas, www.radioillescas.es o www.illescas.es. Nos encontramos en Radio Illescas, la emisora municipal del Ayuntamiento de este municipio, y como en el taller de radio tiene cabida todo el mundo, pues cuando llegó Richovic o Ricardo con esa propuesta de hacer un programa de pesca deportiva, de medio ambiente, cuidado del medio ambiente, pues nos pareció una idea muy interesante y decidimos que por qué no. Así comenzó, vemos que le ha ido muy bien, que además tiene muchos seguidores y en este año, que cumplimos 15 años de esta nueva etapa de Radio Illescas, pues la verdad es que es un placer contar con gente como él en los colaboradores de la tarde y es un placer que Caza y Pesca haya tenido el detalle de venir a la radio municipal de Illescas para hacer este reportaje. De Illescas, todo el equipo de la carrera completo, el profe como siempre el primero en sentarse, seguido de Matis, el oso Yogi, Iker... ¡Y el Capi! Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Queridos telecarreteros, como cada jueves, un placer estar aquí con todos vosotros y en este caso también con más gente en los estudios. Sí, sí, esa era la vida, Matis, el de las noticietas. Yogi, ¿qué pasa? Buenas tardes, Yogi. ¡Ojo, joder, bendito! Ya sabéis el lema, dale, carrete, que es una botella de agua. Iker. Queridos,
de Alicanteros. Esto es cosas de los conocidos, casos paranormales, como las sanciones que nos ponen a los pescadores deportivos. Luego hablaremos también de esos temas, ¿cómo no? Dale Carrete, ¿en qué consiste? Pues mira, consiste en hacer olvidar a la gente durante una hora de radio sus problemas y que piensen solo en la pesca deportiva. Eso es Dale Carrete. Buen rollo, entrevistas, novedades y musiquita de la buena. Richo y su manera de interpretar la pesca, siempre al pie del cañón con la mejor sintonía. Bueno, Richovich. Muchas gracias por este por Dios. Especial, me ha encantado. Está muy bonito, sí, eres sí, tú sí. Está puro, exactamente. Me ha encantado. Lo de Richovich, ¿de dónde viene? Pues con la coña de esto del mundillo de la pesca, el gran maestro Albert Drakovich, que es, maestro de pesca depredadores. Efectivamente, el montaje de pez muerto, un clásico. Francés. Pues lo típico de, joder, es que pez, vas, tiras la caña y sacas un lucio per casa, sacas un barra con lucio. Y con Ricardo, Richovich, pues la gachondeo. Dije, Albert Richovich. Claro, dije, ahí se quedó la cosa y ahí viene. Lo que pasa que luego la gente, para cortar, y nosotros al fin y al cabo somos más españoles, toda la gente, pues Richo. Porque la gente, Richovich. Es muy largo, Richovich. Es como un trabalenguas, un poco, sí. Y acortan Richo. Cuéntanos, Richo, cómo te llega la afición a la pesca, cómo empiezas a pescar. Pues cierto es que no es lo típico de pequeñajo, con dos añitos, iba andando y me cae el pantalón. No, yo empecé más bien de adolescente. De hecho, yo era de los que pensaba, la pesca, esto es un aburrimiento, esto de estar ahí las horas muertas. No, me empezó de ya de adolescente, lo típico, en una charquita cerca de donde se veranea. De hecho, además, ni con caña ni nada, con el nylon, un anzuelo, un poquito de miga de pan. Y dije, esto es más divertido de lo que de primera se piensa uno. Y ya de ahí empezamos y hasta la fecha. Y ya la enfermedad ya en las venas. Ya esto no hay que lo quite. Yo creo que si no tienes la enfermedad hubiera sido DJ, seguramente. Algo. No, te pega. Eres bueno. Y dentro de toda la pesca que has practicado, que ya te hemos visto dándole a todo ahí, ¿cuál sería la modalidad que más te atrae? Actualmente el carfishing. Sí, actualmente. Fíjate. Pero no solo a las carpas puramente, porque de hecho la pesca del siluro también se practica, el catfishing, como suelen decir, es lo que más me llama la atención. Pero los depredadores, como bien habéis visto en las imágenes, me llama mucho la atención. Lo de que depredadores y catfishing, digamos, que podemos compaginar. Pero empecé, por ejemplo, con la pesca a la inglesa. Con la pesca a la inglesa es una modalidad que me apasiona también. Al cubo, con la enchufable también le hemos dado. Es que yo disfruto sacando percasoles o siluro. Yo no soy de los que... No, o los puristas, que hay mucha gente, yo la respeto, pero sí. Yo disfruto con todo el abanico. Aprovecho que paso están todas las especies, claro, y si un día se te cierra por percasoles y boguitas con las niñas, pues a disfrutar de la pesca de los percasoles y las boguitas. Como debe ser. Porque claro, el carfishing, te vas a llevar a las niñas o a un amiguete que está empezando y te tiras 4 días pasando frío o penurias y que no sacan ni un pez. Así no le incitas a que vuelvan. En cambio, te vas a por percasoles o por boguitas, te pasas una jornada, o a por carpitas pequeñitas, te pasas una jornada interesante, involucras a más gente en esta locura de la pesca deportiva. Si ahora te dijeran, diseña la jornada de pesca ideal esta primavera, lugar, especie, ¿qué harías? ¿Dónde te irías? A por carpas a cualquier zona de Extremadura. Es para mí... Extremadura, sí, cualquier zona de Extremadura. Para mí, sí. Respetando todas, por supuesto, y que además cada provincia tiene su encanto y habla mucho de... es que mi pueblo... Perfecto, pero Extremadura es no tan desconocida, pero es una gran desconocida y tiene para mí los mejores pantanos de España, posiblemente, y de Europa, me atrevería a decir, en muchos aspectos. En ciertas especies es marca la diferencia. Oye, yo viéndote ahí y hablando de todo, lo del speaker, que es una cosa quizá muy yankee, ¿no? Que sí, porque en Europa lo hay, pero menos. Pero traer esa... Yo te he visto estar en Extremadura, en Cijara, desde las 5 de la mañana, de sol a sol. Que desde aquí doy las gracias a la gente de Pueblo de Cijara, que no me apedran. Voy cada año con un coche distinto por si acaso, porque Nacho lo ha visto desde las 5 de la mañana, pumba. Y estar de sol a sol, porque es de sol a sol, sí, cierto. Sin parar de hablar y contando y venga y animando a la gente, porque claro, si no, eso los esperas hasta que vienen los barcos, los jueces, a pesajes, un rollo. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué? Iba a decir que tomas. Zumito, ya me has visto, yo soy de zumos. Es poner... Es que es muy fácil hacer algo bien o intentar hacer bien cuando te gusta. Entonces, simplemente es ilusión. Yo lo digo igual que con la web serie. Hay mucha gente que lo hace mejor, hace cosas muy buenas, mejores, por supuesto. Me quito el sombrero ante ellos. Pero con más ganas que le pongo yo, poquitos. Y yo creo que ese es el secreto. Es el secreto de lo que transmito. Es decir, ponerle todas las ganas. Si sale bien, oye, sale. Y si sale mal, pues se pide perdón y punto. Pero yo creo que son las ganas. El disfrutar de lo que se está haciendo, eso al final se plasma.
Eso yo creo, vamos, es mi opinión. Y la gente, como bien dice, Richo, no sé qué, para arriba, abajo. Joder, te dice, como que da más vitamina, digo, que la gente, además, que no conoce, ya te da una palma a la espalda o ya te pasa, joder, es que estás aquí, es que... Pues eso es la gasolina para mi motor. ¿Cómo desembocaste en la radio? ¿Es una propuesta que hiciste tú? Sí, sí. Cambié, yo vivía en Madrid, cambié de zona por cuestiones de trabajo y lo típico en el coche, en una salida de trabajo un día, autobús que da emisoras. Leches, si tenemos emisora local, joder, pues esto es ideal. A mí la radio siempre me ha llamado mucho la atención, pues vamos a intentarlo. Te coges un teléfono, visitas el ayuntamiento, presenta la propuesta. Tenemos la suerte de todos los illescanos que la radio local por las tardes es taller de radio. Entonces, es presentado un proyecto, lo aceptan, tienes una idea, no puedes decir ahora voy, ahora no voy. Un proyecto que sea viable, y desde 2009 entonces hasta ahora, y yo creo que hasta no me cierre la emisora de Guardia Civil o venga la Policía Nacional y me cierre porque y alguna, ahí estaré. La verdad es que estoy muy a gusto porque me dejan hacer y decir lo que quiera sin ningún tipo de problema. ¿Y te ayudan? ¿Recibes alguna subvención? No, ¿te pagan? No, porque la radio, como bien decía, es un taller de radio. Lo que nos dejan es toda la parafernalia, toda la logística, el poder emitir, pero no hay ningún tipo de ayuda. Esto es altruista, no hay económicamente un apoyo, ¿sabes? Vale, bueno, ahí estamos. De hecho, soy lo que soy hoy en día gracias a Radio Illescas, porque luego es como todo, hay que saberse mover, trabajárselo y estar ahí, porque en las redes sociales, como yo digo, ponedle carrete y enseguida aparece una reseña, pero bueno, hay que moverse. Y ya te digo, yo estoy muy agradecido a Radio Illescas por eso, porque me deja, y además cada jueves lo sigo haciendo, o sea, nunca me han puesto, hablando de políticas y toda la historia, nunca me han puesto, han gobernado partidos políticos y ni un puesto ni otro me ha puesto ninguna pega ni nada, siempre me han dejado libertad total. O sea que ellos están encantados con tu labor y tú encantado con lo que haces, o sea, que es un matrimonio perfecto. Vamos. Es un vino, un tándem belli, como me gusta decir a mí. Bien. Si tuvieras que decir qué volumen de pescado es, qué modalidad de pesca es la que más pita, la que mayor número de seguidores tiene en nuestro país, ¿cuál sería? Una pregunta de trivial de Quesito Azul ha hecho aquí. Sí, lo preguntar a los directores de revistas, bueno, de revistas que ya han cerrado casi todas, se lo preguntaba siempre. Sí. Y luego te cuento lo que me decía. Yo creo que a lo mejor por volumen de operadores se sigue llevando la palma, pero un crecimiento muy importante de unos años hasta aparte, 5 años hasta ahora mismo, podemos decir, el carp fishing ha tenido una eclosión, una bestia, eclosión en el tema de las armonías. Sí. Una eclosión bestial. O sea, de hecho, lo que antiguamente o eran los típicos que iban los papis con la enchufable a sus hijos o al fonderito, ahora ha sido el carp fishing, yo creo también por las nuevas tecnologías, es muy pintón, lo de las alarmas, lo de los trípodes. Y yo siempre digo, no, eso, el carp fishing no es solo eso, el carp fishing lo primero es el respeto por la naturaleza. Que mucha gente, sobre todo los que empiezan, se vuelven locos porque una alarmita, hombre, a todos nos gusta sacar un pez de 15 kilos, llama más que una carpita de un kilo. Pero yo creo que el carp fishing es la que más, de un tiempo a esta parte, ha resurgido muchísimo. Los depredadores por número posiblemente sean las que, la que más se practique, pero como increciendo en muy poco periodo de tiempo, el carp fishing, ya digo que el carp fishing es el respeto por la naturaleza, no es la alarma, los mejores equipos, no, es el respeto a la captura y de la evolución, como ya por suerte se ha implantado en todas las modalidades del captura y suelta. Pero el carp fishing, que lo tengo muy claro, que no es obsesionarte con una carpa de 20 kilos, a lo mejor en una charcón de base la captura mayor es de 4. Pues te centras en intentar sacar esa captura, pero sobre todo es el cuidar la captura y todo lo que envuelve a la captura, todo el medio ambiente, el puesto donde lo estás desarrollando, que cuando te vayas parezca que no ha habido nadie, porque hay muchos, como yo digo, dicen, joder, le tratan que con su medicamento a la captura, después del anzuelado, su saco de pesaje, le echan agüita, pero luego resulta que están tomando latas de refresco y la dejan en el pantano. O se están fumando un cigarrito, si yo no, que es malo fumar, ¿eh? Es malo fumar. Pero joder, pues saca el cigarrito y la lata lo tiras, luego lo recoges todo, que hay algunos aspectos que algunos, por suerte, cada vez son menos, se les olvida. Solo se centran en la foto bonita que quede en la captura, en su trípode de último diseño, pero luego esos detallitos de te tomas el bocata y dejas aquí el papel al bar. Algunos, por suerte, cada vez menos. Vamos, gracias, y aquí os lo pido a todos, respetar la naturaleza, que es importantísimo. Es que ese es el primer paso para luego poder disfrutar de la pesca, de la caza, de cualquier actividad al aire libre. Oye, Richo, lo de la caña producción, que veo que te vas con la naturaleza, cuéntanos un poco. Sí, es la locura. Lo lleva, que se vea. Ya está ahí. La caña producción CV. Es la locura que, juntándome con otro enfermo, esto es mi socio, de aquí le mando saludotes, Mr. Fry, Raúl Fraile,
Pues en la Soner nos conocimos y él estaba en los infiernos como yo, buscándonos la vida para arriba y abajo, intentando mover esto de la pesca deportiva, y me lo comentó. Sí, señor, de hecho, los infiernos. Sí, es así, ¿dónde hay que estar? Sí, además a pie de barro, que luego si no se te olvida, de como, que la gente ahora que vamos creciendo y tal, no, digo, no, si nosotros estamos aquí en el suelo, yo me sigo tomando un bocadillo y una Coca-Cola con el que se me tercie. Me lo dijo, oye, ¿te importa venir a locutarme unas historias de un vídeo que voy a hacer especial? Y eso, digo, como que, hombre, yo me lancé a la piscina. Digo, claro, luego dije, ostras, si este chaval va a ser de País Vasco, me tengo que ir hasta Illesca yo hasta País Vasco a locutarle. Lo que pasa que, bueno, al final era también de cerca de donde vivo, era el de Fuenlabrada. Y a partir de ahí yo le vi que, además, yo, claro, es como todo, no se puede saber de todo en esta vida. Te pongo muchas ganas, pero tengo mis limitaciones, como todos. Y vi que él hace unos trabajos muy buenos, muy, muy buenos. Además, un rollo muy parecido al mío. Y se lo propuse, digo, hacemos un tándem. Vamos a hacer una serie de pesca deportiva, que hay muchas, pero yo creo que estamos cubriendo un escalón, un mercado que no había, no estaba cubierto, porque hay cosas de mucha calidad, muy, muy, muy profesionales, como se suele decir, espectaculares, documentales como vosotros ponéis aquí en vuestro canal, pero esa cercanía, ese palpar, la pesca actual, como yo digo, o sea, a mi punto de ver, o sea, no quiere decir que no, lo que se salga ahora mismo y se emita no sea actual, ¿no? Pero no estaba en ese mercado. Entonces creamos la Caña Producción TV y nos centramos en eso, en depredadores y carfishing y depredadores, con gente además del mundillo, que tengo la suerte de conocer y sigo conociendo además, es que es una locura. Yo lo digo que a donde voy me siento querido porque es que es así, y a Raúl le pasa igual. Pues nos incitan, vamos a pasar una jornada, vamos a hacer uno abierto, uno open, veníos, que estáis invitados. Y encima, con la locura que tenemos aquí en España, que somos el único país de Europa que nos meten muchas trabas a la hora de pescar de noche, acampar. Por suerte ya se van consiguiendo cosillas, pero bueno, con toda la documentación necesaria para encima hacerlo de forma legal, pues entonces sí, ya podemos grabar imágenes sin tener que estar pendiente a cosas extrañas que vengan luces por la noche. Entonces decía, bueno, más aún, más distendido estás, y eso se palpa en nuestros docu-shows, que es lo que decimos, son docu-shows de la pesca. ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuántos programas? Llevamos 9 capítulos ya. Están colgados. Sí, en las redes sociales, en toda más, todo el que lo quiera disfrutar, pone en el Google, dale esa, La Caña Producción TV, y ahí lo va, sin ningún problema, ahí lo ponemos. ¿No necesitan pagar ni nada? No, todo por la patilla, ¿Y de qué vais a comer? Pues se intenta, pues que ahora un caso como en nuestro caso, caza y pesca, pues se fije en nosotros y diga, estos chavales están haciendo algo bueno. Vamos a ver qué podemos negociar. No, pues mira, esto de la cercanía, que te entiendo lo que quieres decir, yo creo que vale mucho, ¿eh? Que los pescadores que lo vean se sientan identificados, sí, con lo que ven, ¿sabes? Que no vean un señor sacando un salmón en Canadá que dicen, bueno, pues sí, pero vamos, yo no voy a estar en mi vida allí. No. Y a lo mejor si te ven a ti dicen, joder, claro, eso lo puedo hacer yo mañana, claro, y con él, además. Es que es de lo que se trata, de nosotros ver que hay mucha parafernalia, hay mucho ocultismo, o sea, este cebo no lo enseño, ¿no? Nosotros enseñamos todo, porque es que se enteren todo el personal, las aguas son de todos, no porque yo esté cebando una zona es solo mía, no porque es que ese tramito de trucha le tengo yo, que es que vengo aquí desde que era un niño, solo puedo pescar yo, no, las aguas son de todos, y con respeto y hablando a las personas, podemos pescar todos, es tan sencillo como eso, y nosotros lo que transmitimos es eso, lo primero el respeto por la naturaleza, que es importantísimo, soy un poco cansino con ese tema, no, pero le doy tenía mucho. La pregunta te iba a hacer eso, si crees que los pescadores españoles son respetuosos con la naturaleza o no. Por suerte cada vez más sí, sobre todo las nuevas generaciones, eso ya lo llevan casi de corrido, y lo ya, hay, como todo en esta vida, hay gente muy cafre, y le digan no subas por ahí que te caen, y se siguen subiendo. Pero por suerte yo creo que cada vez hay más conciencia y sí es respetuoso en la mayor parte de los aspectos. Hay algunos aspectos a pulir, pero es como todo, hay que seguirlos, sí, puliendo. Pero yo creo y quiero creer, como en esta vida, que hay más gente buena que mala. Y al final, sí, yo creo que sí, que firmemente sí hay más gente que respeta el medio ambiente, sí hay más gente que respeta las capturas, las tallas mínimas, los cupos, el pescar ahora en la freza. Hay mucha gente que incluso ya se plantea el no pescar, el paso de tener esa foto trofeo, con esa lucia llena de que sí, que eso pesa 15 kilos, pero es que a lo mejor lo que he hecho por pescarla le he causado estrés y resulta que muere y no pone las puestas de este año. O ese black bass cuando está defendiendo el nido, ¿qué mérito tiene? Sacar un black de 3 kilos, sabemos que de aquí a un mes, mes y medio, si lo voy a pescar yo y lo va a pescar mi hija, que tiene 6 años. ¿Qué mérito tiene? ¿Enseñarte una foto en las redes sociales y decir que ha sacado un bass de 4 kilos?
cuando ese Black Bass es que en ese momento va a picar a cualquiera, porque está defendiendo un nido. Entonces yo creo que es importante, y de hecho hay que haber más pescadores, sobre todo los pescadores deportivos puros y duros, que lo tienen más claro. Incluso, de hecho, no hacen salidas en esas épocas, o a esa especie en concreto, saben que está en la fresa del vaso del Lucio, pues cambian a otra modalidad de pesca, disfrutan, o se van a por espárragos, que también están muy ricos, y disfrutan del campito. Yo creo que sí, que por suerte sí, o quiero creer que sí. La ética y el respeto al poder. Sí. Muchas gracias y en marcha, a salir de los infiernos. Muchas gracias. Gracias.